las artes plásticas, el cine puede llegar a tener un papel preponderante. Y no obstante, no podríamos calificar muchas de sus obras ejecutadas en celuloide como tal, así por las buenas. En los mundos de los artistas plásticos hay una libertaria entrega poco frecuente en lo que daríamos en expresar como puramente cinemático. Sin embargo, es desde su necesario paso trascendente que se puede llegar a producir el cambio paradigmático. El cine forma parte de nuestro imaginario de forma intrínseca y seguiría estando presente aunque jamás viésemos una película, si no hemos terminado convirtiéndonos en retirados y aislados ermitaños. El arte del contagio habrá traspasado necesariamente nuestra porosa estructura, y por lo tanto el cine, si no ha terminado convirtiéndose en canal, al menos se hizo código, conjunto de signos directamente descifrables por asimilación u osmosis. La cultura se forma a través de todo lo que se absorbe desde el nacimiento hasta la muerte. Y esto es algo que exploran en todas sus vertientes y sin contemplaciones la más vasta gama de lenguajes plásticos. En cierto modo, son los atrevidos artistas plásticos quienes encabezan la vanguardia del pensamiento humano, quizá a la par del pensamiento científico, siempre tratando de ir más allá, explorando sin cesar la tangible concreción entre el ser y su relación con el mundo, buscando respuestas a través de innovadores y experimentales métodos, rehaciendo ángulos y precipitando nuevos enfoques, tratando de mirar donde nunca antes nadie ha mirado. El artista Matthew Barney es uno de los más claros exponentes de este modo de exploración humana, y su heterodoxa forma de acercarse al cine y a la cultura en general es tan fascinante como desconcertante. Su obra plástica, desdoblada entre la realización de monumentales y delicadas esculturas, extraños dibujos, diagramas y fotografías, instalaciones de vídeo, performances y complejas películas, nos transporta a extraños lugares poblados por el hombre. O que pueblan el hombre y que siguen siendo prácticamente vírgenes, por cuestionar. Sus sensoriales propuestas, netamente alejadas de una lógica consensuada, pero profundamente imbuidas de las más variopintas cuestiones culturales, nos remiten a nuestra primitiva condición humana y a nuestro ser más básico. Ora parecen hablarnos de nuestras naturales manifestaciones mamíferas en el toque de la cálida piel, como arrollarnos a lo más hondo de nuestras instintivas repulsas, la náusea y el hastío, bien como la textura aterciopelada en una fundacional caricia materna, serían los polos opuestos en su amplia gama de propuestas vasocomunicantes. Sus colosales obras multidisciplinares comprenden casi siempre complejos conjuntos de objetos de toda clase que conllevan sendas lecturas en sus innúmeras vías de exploración. Supuestamente, todos ellos deberían leerse en simultáneo para una mejor asimilación de sus ulteriores mensajes. Es decir, cuando Barney trabaja un tema en concreto, trata de diseccionarlo por las más diversas vías a fin de poder explorarlo a conciencia. Ojo, que quizá el término conciencia aquí no convenga aplicarlo llanamente, puesto que la suya se trata de otra clase de despierta mirada. Sobre tal o cual tema, Matthew elaborará esculturas, fotos, performances y dibujos, y también instalaciones y vídeos, e incluso caras superproducciones cinematográficas, tratando de acercarse por todas partes a su objeto de estudio. Y nosotros, como espectadores, aunque no podamos leer toda su obra al completo, siempre podremos descubrir el fondo de sus inclasificables películas.
en la extrañeza de sus propuestas, lo que quizá más desconcierte sean precisamente sus contradictorios mensajes. Como si una especie de ideología cambiante y radical sobrevolase su empuje de izquierda a derecha sin cesar, sin asidero ni determinismos, zarandeándose a sí mismo, se adentra en aquellos exiguos resquicios que la mayoría no osaría penetrar, accesos que probablemente trataríamos de evitar, pasando de largo disimuladamente y con el corazón en las manos por si acaso. Sus preguntas pueden ser graves e incisivas, pero nunca son del todo claras y exclusivas. Hay siempre otra pregunta esperando en la cola que puede venir a desbancar nuestros presupuestos, y por eso desconcierta. No hay suelo que pisar ni cualquier tipo de certeza que aclare nuestros incomprensibles estremecimientos ante tamaña extrañeza. A esta clase de profundidad no se suele acceder por la gran puerta dorada, sino más bien por un silencioso, aislado y ensimismado estado de inconsciencia total. Suele ser en el calor del sueño profundo que accedemos a estos diálogos inusitados. Un paraguas declarándole su amor a una máquina de coser, que dirían los surrealistas. Y en eso mismo consiste el trabajo de Barney, reunir las condiciones que permitan rodar y fijar, materializar todos aquellos sueños suspendidos de la memoria que parecen querer evaporarse. Sus películas conllevan costosas e industriosas producciones y su impresionante logística sobrepasa todas las concepciones lógicas del medio artístico. En ellas, Barney puede detenerse en su propia relación con los objetos creados, los analiza y puede llegar a desprender una cierta clase de lectura. Pero también puede emular una vieja película de Hollywood sin mayores pretensiones que el entretenimiento puro y duro, musical bellamente coreografiado y aparentemente lobotomizado en medio de todo lo demás, contrastante e inteligente baile que finalmente será la suma de lo más importante que podamos lograr vivir. Barney viaja a puntos recónditos del planeta y puede que lo que le mueva sea una simple estructura petrolífera en el vasto océano, pero también puede que vaya buscando avistar legendarias sirenas, las cuales siguen formando parte de nuestro remoto imaginario ancestral. La mitología sigue su imparable marcha, quizá hoy día de un modo más expreso en el dispositivo cinematográfico. Pero esto es algo harto antiguo que llevamos en la masa de la sangre desde tiempos inmemoriales. Es por eso que en sus estupendas y bellas coreografías bailan los elfos y las ninfas, los faunos y los dioses, todos lujosamente ornamentados en una profusión magnífica que se yuxtapone de forma estridente a nuestras cuestiones más mundanas y apremiantes. En su colección de obras Drawing Restraint, dibujando con restricciones, daría cuenta de la importancia física del cuerpo y lo que éste nos puede llegar a revelar. La anatomía humana desde muy joven ejercería una enorme fascinación en Matthew y él mismo, de fuertes propensiones atléticas, habría desarrollado una intensa componente performática en su trabajo plástico. Por eso, el cuerpo humano como tal siempre estaría fuertemente vinculado a su obra en cuestiones como la resistencia corporal y las limitaciones físicas, siempre en permanente diálogo con otra clase de imaginería de carácter paradójico. En el caso de Drawing Restraint, el hilo conductor hablaría del desarrollo que solamente se produce en la moderación. El músculo encuentra resistencia, se sobrecarga, y al curarse, se hace más fuerte. Partiendo de esta premisa, Matthew se colocaría en difíciles posturas y exigentes enclaves, tratando de proyectar sus dibujos conforme a sus extremas y limitadas capacidades corporales.
En la parte novena de aquella serie de trabajos surgiría la bellísima y por momentos angustiosa película Drawing Restraint 9, en la cual, en compañía de su entonces esposa Björk, quien se encargaría de la banda sonora de la misma, asistiría a la famosa ceremonia del té en Japón. Paradójicamente, se fijaría en la fisicidad exigida en la caza de la ballena y en el sintoísmo, que es una sofisticada clase de animismo naturalista y la principal religión japonesa. Contradictorias correlaciones abiertas a toda clase de interpretación. Probablemente su trabajo más conocido sea su ciclo Cremaster, un conjunto de 5 complejas obras multimedia, cada una con su correspondiente película, y que serían recopiladas en la película The Cremaster Cycle de 2003. La fascinación que el cuerpo humano puede llegar a ejercer es tal que quizá tan solo en nuestros más profundos sueños nos propongamos los más veleidosos interrogantes. Sus funciones y mecanismos pueden contarnos mucho más sobre nosotros mismos de lo que nos imaginamos. El cremaster es el músculo responsable por la sujeción de los testículos, y partiendo de sus extraños y caprichosos movimientos, Barney se dedicaría a explorar toda clase de cuestiones. En esta larga recopilación del ciclo Cremaster, con una duración de 6 horas con 38 minutos, podemos encontrar el análisis a su propio proceso creativo y a una parte considerable del portentoso imaginario de este norteamericano sin fronteras de ningún tipo. En la serie Cremaster, las clásicas películas de referencia traídas por Barney a debate pueden devenir simples juegos de forma, movimiento y color, o generar las más urgentes y pertinentes cuestiones respecto al ciego consumista que todos llevamos dentro. Las poliédricas lecturas de sus obras son infinitas. Siendo siempre el protagonista de su propia obra, en ella podemos encontrar también otras personalidades como la atleta paraolímpica Amy Mullins, el arquitecto y artista plástico Richard Serra, el escritor Norman Mailer, y los actores Peter D. Badalamenti y Ursula Anders. Su última producción cinematográfica, River of Fundament, en colaboración con el compositor Jonathan Bepler, se trata de una ópera en 3 actos con 5 horas y media de duración. En ella se narra una fabulosa y hermética historia de regeneración y renacimiento. Una recreación de la muerte y la reencarnación inspirada en la obra de Norman Mailer, Ancient Evenings, en la cual el propio Mailer tratará de ascender en las grandes letras americanas perseguido por el espíritu de Hemingway.